Bueno, estamos en Ascensión, primer concurso de asador a la estaca. Estamos con los pioneros de esto, ¿eh? Mauro, Martín, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días Nelson, buenos días para todos. Bueno, acá estamos, tratando de... Por suerte se nos dio y hemos cumplido un sueño que venimos... Hace rato venimos corriendo tras él y bueno, hoy como podrán ver, estamos con un montón de amigos que nos están ayudando y que están participando, que les gusta. Y se van a ir sumando. Y se van a ir sumando muchos más. Este es un puntapié inicial y bueno, ojalá que crezca a partir de ahora. Yo creo que esto es a lo mejor lo más difícil, el comienzo, largarlo, el primer concurso, sumarlos. Yo creo que en el próximo año ya va a haber muchos más y eso es lo importante. Sí, sí, ya se está hablando en realidad de poder, de que crezca mucho más esta fiesta y tener algo lindo en el distrito, algo bien... Bien de nuestras costumbres, y bueno, ojalá hemos estado por muchas partes del país y hoy estamos acá, amigos. Eso es lo que veía, lo he visto en Rosario, con mi propia vista, he estado con ustedes compartiendo, y como Rosario, distintos lugares del país, Martín, y bueno, sumarlo a Ascensión, el pueblo de ustedes, y sumarlo, ya que a veces lo hacen a beneficio para las instituciones, hoy hacerlo acá, en una fiesta muy conocida, muy popular, en esta fiesta patria, realmente más que importante. Sí, muy contento, buenos días para todos. Muy contento, al principio en una reunión se dijo de hacer un concurso, pero después, como eran cuatro instituciones y muchos chicos querían sumarse, entonces decidimos hacerlo todo junto, que sirva de experiencia y para el año que viene hacerlo con más tiempo, no sé si así o almuerzo, se verá. Y sumar mucha más gente, te digo que muchos quedaron en el camino de gente de acá que quería hacer, incluso nosotros tenemos muchas parejas amigas que hemos ido a distintos pueblos a hacer distintas fiestas y como que siempre se usa devolver el favor, entonces ellos siempre dicen cuando ustedes hagan su fiesta nosotros vamos a venir, así que como decía el puntapié inicial para que sirva y se instale la fiesta y después nos sirva para el pueblo, para el distrito, porque en realidad es una fiesta para todos. Y en este lugar espectacular, porque estamos en el Prado Español, en la entradita, creo que la vista, la gente, ya lo primero llama la atención de entrada nomás. Sí, viste que lo íbamos a hacer allá atrás, por estar más cerca del buffet, pero después con Mariano y Santo decidimos ponerlo acá, porque tener acá nomás la calle, pasa la gente, esto se viste que es vistoso, el olorcito con la salmuera te llama, viste. Y aparte la otra, creo... No sé si me equivoco, creo que el argentino, los que somos ya gorditos de por sí, ya vemos la comida y es como que tenemos un atractivo. Y entra por los ojos, viste, también. Entonces, bueno, es algo muy lindo, muy vistoso y, bueno, ni hablar del sabor. Así que, bueno, algo has probado, te hemos hecho probar en Rosario, así que vos lo podés comprobar. Y, bueno, nada, realmente feliz del lugar porque además de los lugares que hemos recorrido, el Prado Español, no tenemos muchos lugares así donde hemos participado y creo que es una oportunidad muy linda para desarrollarlo acá por las comodidades que tenemos, por la instalación que tenemos y bueno. Sí, aparte de la ventaja, están en tu casa. Sí, sí, estamos local, pero nada, más allá de eso, es el distrito, es una fiesta nuestra y que crezca, es la idea. Sí, muy buena la idea, yo creo que las comparto y tenemos que difundirla para que esto siga creciendo, porque me parece más que importante tener a los pioneros de Asador a la Estaca y cómo no vamos a tener la fiesta en nuestro distrito. Sí, por eso Nelson, yo te digo que ya ahora ya se instaló, ya es la primera y de ahora en más, yo creo que el año que viene, ya esta vez, ya antes de arrancar, ayer había casi 300 porciones vendidas y hoy van a ser pocos las que se van a vender porque realmente quedó, iban a ser 13 costillares, terminamos con 19 saliendo a buscar anoche, hoy a la mañana para terminar de completar y viste lo que pasa, no agarró feriado y mucha carnicería no tenían, pero bueno, vamos a hacer lo posible para cubrir la mayor cantidad de gente posible. ¿A qué hora está esto aproximadamente? Y 2:30, 1 se calcula, prendimos el fuego a las 7 de la mañana y los pusimos, déjame agradecerle a todos los chicos, después filmalo que ellos también son parte, no quieren hablar pero son parte de... Iban las cámaras. No, pero están en la parte brava, viste, de quemarse y el fuego, sí, todo junto. Por eso te digo, el trabajo sucio. Es lindo porque lo estamos haciendo juntos y lo disfrutamos todo, viste. Entre todo, Diego Rabanián, Guerra, Gastón Melo, el Indio Marzorati, Darío Payaro, bueno, Marquito Sarandré, me olvido alguno a lo mejor, pero León, el hijo de Gastón Melo, bueno. A la par nuestra, dándole una mano y disfrutando de la fiesta. Exacto, y de mucho camaradería y amistad, así que estamos disfrutándola muy, muy lindo. También recordar que esto es a beneficio de cuatro instituciones,
que bueno, ojalá puedan, vamos a ver cuando termine la fiesta, pero creo que van a estar muy contentos porque les va a poder ayudar con su economía y a recaudar para sus tareas o para reparar algo en la escuela o lo que haga falta en los jardincitos. Muchísimas gracias por estos minutos, chicos. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, estamos con Carlos Venero, que hoy ha sido el símbolo del gaucho argentino, el paisano, que ha venido aquí en la fiesta en su entrada con el caballo. Carlito, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Nelson, para vos y para todos los audientes de Canal 7 Local. Bueno, ¿contento con esto? Sí, la verdad que sí, un orgullo para mí. Siempre digo, en una fiesta patria, portar la bandera es un orgullo muy lindo. A mí me gustan estas cosas. Bueno, realmente con mucho público en un día especial y con la fiesta del asador a la estaca, que le da otro condimento. Una novedad acá en Ascensión, por primera vez esta fiesta del asador a la estaca, así que bueno, en un ratito vamos a tener que ir a probar. Sí, seguramente, ya creo que está llegando la hora de degustar un poquito esos ricos costillares que están. Exactamente, la verdad que sí, los chicos se están portando ahí unos cuantos y bueno, en un ratito vamos a estar disfrutando de esa rica porción de asado. Carlos, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por siempre acompañarnos a nosotros, muchas gracias. Y Gastón Guerra. Se quedó cuidando.